¿Este es YouTube usted? Sí, hermanito. Pero Pero, hermano, desagüe. escúcheme. Lo que pasa es que yo ahorita no tengo desagüe, pero es agua limpia, además que lavo a veces mi ropa y le echo No, ahí. pero sale pestilencia horrible, por eso venía a verlo, No, hermano. hermanito. No, No, yo no quiero hacer la escúcheme. denuncia, No que he tal, hecho sáquelo. sucio, no he hecho sucio. Si quiere, venga y véalo. Es mi tubo que... Estamos aquí en el sector El Toril y como pueden ver, pues hay una vecina de este sector que está utilizando como un botadero y utilizando una tubería de aguas residuales. Estamos justamente con el alcalde Percy Sánchez, quien ya habló con la persona indicada y parece que esto se va a solucionar en estos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, amigo del canal Tele3. Mira lo que encuentro. Anoche he venido a hacer un operativo con amigos mototaxistas y hemos encontrado en varios lugares cosas que es terrible. Por ejemplo, ahorita esta instalación de agua, de desagüe, no sé qué será, pero ya acabo de hablar con las familiares que dice que lo van a ya a clausurar, porque si no lo hacen, yo tendría que intervenir urgentemente con el Ministerio de Salud para que lo multen, no sé ya qué hace el Ministerio de Salud. Entonces la familia me ha quedado a decir que para mañana que yo vengo a inspeccionar ya no va a haber esto, porque esto es terrible para los vecinos, para los que viven por acá cerca, para la salud del poblador. Ahora la familia aduce que no tiene, dice, el desagüe. Entonces por ello han puesto, parece, una tubería alterna y están perjudicando más que todo este sector. Como tú dices, está lleno de basura, más con esta agua residual es, pues generaría alguna enfermedad para esta población de aquí del Toril. Claro, eso es lo que yo le digo a los familiares, que eviten, no quiero nada, porque esto puede causar una epidemia, una enfermedad y lo malogra todo la salud de mi pueblo de Chiclín. Así que muy bonitamente, Julio, he conversado con los familiares. Mañana ojalá que me acompañe Julio a ver si ya lo clausuraron, si no tendré que hacer la denuncia debidamente al Ministerio de Salud. Pero me han dado su palabra que para mañana eso ya no está, lo clausura. Muchísimas gracias, Julio. Mira cuántas cosas, ¿no? Y también ayer creo que han sacado Tele3 de la limpieza. Julio, yo paro limpiando con maquinaria, tú eres testigo. Ya no sé qué hacer, hermano. ¿Qué hacer acá? Además que Julio Pérez ni siquiera apoya, uno le pide apoyo, ni siquiera hace. ¿Ah? Bueno, acá, como dice la población, ¿no? Son trabajos compartidos, pero si tú mencionas, pues, que el alcalde distrital, que es la cabeza, no te apoya, poco nada se puede hacer. Pero también acá, ¿no crees que llamar un poco a la conciencia a los mismos vecinos, a los moradores, que no arrojen su basura en lugares que están prohibidos y sobre todo son públicos? Yo creo que sí, Julio. ¿Cuántas veces he conversado, ¿ah?, en la limpieza que vengo trabajando? Vuelta esta semana que viene, vuelta otra vez voy a trabajar con maquinaria. Hasta incluso me va a apoyar con Vinamelaza, ya he hablado con Casagrande y Cartavia. Me van a apoyar las dos empresas. Sino que estoy viendo el tanquecito que vino la vez pasada para poder regar. Ahora voy a regar, voy a limpiar. Ya, Dios mío, ya no sé qué más hacer ya, porque en verdad que... Mira, Julio, hay que ser honesto. Si Julio Pérez... Él siempre, cada vez que sale, hay que trabajar de la mano, dice, tú lo escuchas. Hay que trabajar unido, hay que trabajar juntos. Pero sale de él, pero no lo hace ni lo cumple. Entonces, ¿qué me queda a mí? Pedir ayuda a mis amigos de otras identidades. Y aquí también quiero ser públicamente, espero que ustedes, los periodistas, lo digan extensamente. ¿Cómo no agradecer al alcalde John Vargas que me apoya con todas las maquinarias, su tanque de agua, a sus regidores? Porque más que todo, John Vargas sí se preocupa por la salud. Y él me está apoyando, ayudando en todo acá en Chiclín. Porque si no, ¿qué fuera, hermano, si no tuviéramos el apoyo? Aparte del gobierno regional también que me apoya, amigos que ayudan, que en diferentes gestiones, porque eso es una millonada de plata.